¿Qué tal y muy buenos días? Pues bueno, ya estamos en la comunidad de San Juan de Razos. Es el camino estatal de San Juan de Razos hacia Santiaguillo de García. Y las autoridades de la Policía Municipal acaban de llegar como primeros respondientes. Bueno, ya tienen un rato. La verdad que habrá de reconocerles la inmediatez con la que llegaron. Y se hacen cargo de este cuerpo que acaban de localizar en el camino estatal de San Juan de Razos hacia Santiaguillo de García. Esta persona, vamos a ver si tenemos una mejor perspectiva de aquí. Bueno, ahí está un poco mejor. Es un joven de aproximadamente 26 años de edad. Viste una camisa azul a cuadros, un pantalón de mezclilla y unos tenis negros. Tez morena y pues desde nuestra óptica se alcanza a detectar. Se alcanza a ver que presenta huellas de tortura y de igual manera. Mauri Sox, saludos, muchas gracias. Has estado pendiente en todas y cada una de las transmisiones, te agradecemos. Presenta lesiones producidas por proyectil de arma de fuego desde nuestra óptica, huellas de tortura también. Y este lugar, si no mal recuerdo, en 2018 fue localizada una pareja también maniatada con huellas de tortura y evidentemente sin signos vitales. En estos momentos, pues bueno, lo que yo le estoy narrando es que casi de manera simultánea estaban reportando al sistema de emergencias 911 los mismos habitantes comunitarios de esta zona que sobre la existencia de este cuerpo. Recordará usted que hace aproximadamente unos 30, 40 minutos estábamos en el Sauce de Cruces haciendo una transmisión similar. Pues en esta ocasión están elementos de la Policía Municipal haciéndose cargo de este hallazgo. Le repito, es una persona pues de aproximadamente 26 años de edad, es morena, presenta huellas de tortura en el rostro, en su mayoría, en el tórax, en el pecho, tiene su vestimenta, una camisa azul a cuadros, un pantalón de mezclilla y unos tenis negros. Es en un camino de terracería que conecta la carretera estatal en donde estamos transmitiendo completamente en vivo. Aquí se hizo el hallazgo. ¿Quién? Desconocemos, pero los mismos comunitarios indicaban que desde tempranas horas ya estaba este cuerpo tirado. Esta es la quinta transmisión, si no mal recuerdo. Esta es la quinta transmisión de la Guardia Policiaca que hacemos. Vamos a hacer un poquito más para atrás. Ahí está. Ahí estamos un poco más seguros. La carretera pues no se ve afectada, la fluidez solamente se verá un poco perjudicada en el tema de que los van a obligar a disminuir su velocidad. Cabe mencionar, las autoridades, si en caso de ser necesario ven vehículos pues sospechosos o con algunas características de las reportadas en los hechos anteriores, tendrán que hacer la detención, solicitar la documentación de los conductores, incluso de los que vayan tripulando esa unidad. Las órdenes son estrictas para las autoridades, tanto federales, estatales y municipales. Esas son las órdenes y en esta ocasión, pues bueno, no se ha hecho lo propio, pero pues no se espera que por esta zona pues comiencen a hacer sus primeras indagatorias. Casquillos percutidos, desconocemos si existan en este lugar o solamente llegaron a tirar este cuerpo. Manuel Lucero Vargas, mames, ¿qué está pasando? Dices, la verdad es que está muy movido y déjenme. Hussein Abraham Guzmán Pérez, saludos, muchas gracias. Dices, felicidades a todos los socorristas, felicidades a todos ellos porque la verdad tienen bastante, bastante trabajo. José Noriega Ramírez, volaste, acabas de transmitir en Cruces. Pues sí, nos vinimos por todo el libramiento. Gloria Prieto, saludos. Rosa María Lu, Antonella Flores, Isra, cuídense, qué tristeza que esto no para y sigue el infierno. Es nuestro municipio de Salamanca para todos los que nos ven y nos escuchan de fuera, de otras partes del estado de Guanajuato. Sí, pásele, claro. Para todas las personas que nos ven y nos escuchan de otras partes, esto es en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Este miércoles 24 de junio, la verdad es que hemos tenido mucha actividad dentro de la Guardia Policiaca y honestamente no habíamos tenido este tipo de actividades pues tan movidas desde la madrugada, desde las 2 de la mañana. Recordará usted que en el libramiento, si bien es cierto, le voy a repetir mucho la información, pero igual esperemos que quede clara. Frente al Hotel Misión Express, a la altura de la Cruz o de las Brujas, un vehículo fue incendiado.
De manera simultánea, una casa fue rafagueada e incendiada. Un hombre y una mujer resultaron lesionados junto con dos menores, pues producto de ese incendio respiraron demasiado humo y fueron trasladados hacia algún hospital. Después, estábamos transmitiendo ya en la colonia Los Sauces, en la calle Mercurio. Una pareja fue agredida a balazos. La mujer, ahí permítame dejarle en claro la información, la mujer resultó lesionada y el hombre murió desafortunadamente ahí al interior de la casa. De nombre Jesús, es el dato que tenemos, alias el Cepi, así le decían a ese joven allá en la calle, en la colonia Los Sauces, en la calle Mercurio. Posteriormente viajamos directamente hasta Cruz de Sauces, Sauces hasta allá, hasta aquella zona, hasta la comunidad. Acabamos de llegar de esa zona y pues un cuerpo fue localizado. Y directo y sin escalas nos vinimos aquí a San Juan de Razos, camino estatal hacia Santiaguillo de García, y pues elementos municipales acaban de resguardar la zona por la localización de este cuerpo, un masculino de aproximadamente 26 años de edad. Alejandro Villafuerte, ¿cómo cuántos van, Isra? ¿Te soy honesto? Ahorita ya perdí la cuenta. 17, 18, 19, aproximadamente 20, pero vamos a precisar ese dato de manera posterior y de forma escrita. Honestamente, ahorita no tengo el dato concreto, el dato exacto, pero aparentemente van 20 por lo que yo tengo más o menos en la cuenta aquí mental en este momento. Es el sexto hecho. La camioneta quemada frente al Pitayo. 2, la casa quemada. 3, la camioneta abandonada en el Libramiento. Perfecto, sí es cierto, la camioneta abandonada frente al Rosario también. Tienes mucha razón, este es el sexto, la sexta transmisión desde la Guardia Policíaca. La verdad que sí, muchas gracias aquí a quien me haya hecho la observación. Le agradezco infinitamente. Mayra Inani, muchísimas gracias. Roberto Flores, saludos. Pues bueno, nos vamos, nos despedimos. Agradecemos infinitamente el que haya aperturado esta transmisión de la Guardia Policiaca, sexta para ser exactos. Es un joven de aproximadamente 26 años de edad, viste camisa azul, pantalón de mezclilla, tenis negros, presenta huellas de tortura desde nuestra óptica en rostro y tórax. Elementos de la Policía Municipal ya se hicieron cargo y hasta ahora, pues bueno, imagínese usted, ya es la sexta transmisión de la Guardia Policiaca. Muchísimas gracias, tenga usted un excelente día o tarde, déjeme checar, día todavía, ojalá tenga un excelente día.